muchas gracias, de verdad que se los agradezco a todos los fans, a todos los que le han dado todo el soporte a mi hija, se los agradezco porque he visto lo, con el cariño que la han recibido y yo sé que ella se lo devuelve de todo corazón. Madre nicaragüense, padre colombiano, pero orgullo netamente pinolero. Todo de corazón, Nicaragua para mí es lo mejor. ¿Cuál fue su impresión cuando Natasha dijo, me voy a ir de Miami hacia Nicaragua en busca de la corona? Hija, si te quieres ir a Nicaragua, hazlo, porque vas a representar muy bien a Nicaragua. Una vez que ya estábamos en el certamen, obviamente para Natasha era muy difícil el hecho de que usted tenía que ir y venir a la Ciudad del Sol y no estarla acompañando en todo momento. Claro, pero ella como, ¿qué te puedo decir? Como la hija que es excelente, entiende también que allá están los hermanos también y necesitaba pues compartir el corazón entre los, todos los hijos, ¿no? Así que ella es una niña que entiende y es una niña muy... muy juiciosa, como te digo, muy buena, muy comparte. Ella comparte y sabe que el corazón había que compartirlo con sus hermanos también. Ahora nos trasladamos a la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Termina Natasha de contestar su pregunta, ¿qué pasaba por su mente? Uy, mis labios, mi boca se me puso algo seca, seca, completamente. Una polvera completamente. Pero bueno, feliz. Ella es, está representando a Nicaragua de corazón y es algo muy grande para mí. Yo soy, en este momento, me siento nicaragüense de corazón y por gracia de Dios. Avanza el tiempo. Qué bien. Bueno, por ahí está. No, tu papá sigue en acá, ¿verdad? ¿No se han ido? ¿Tu papá sigue en acá todavía? Sí, mi papá ahorita se va el 5 de marzo y mi mamá el 11. Orgullosísimo. O sea que cada tiempo que tengo libre, estoy con ellos. Qué lindo, ¿no? Orgullosísimo. Y no le noté los nervios en cámara. Ah, claro, yo sí. Dice que es nervioso el papá, pero no se le notó para nada, imagínense. Sí. Bellísima, definitivamente toda una reina, no solo en belleza, sino en una actitud también. Así es, fíjate que solo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pensaste del evento? ¿Qué pensaste? ¿Lograste ver la reprisa ayer de Nicaragua? Sí, claro. ¿Qué pensaste? Quiero que sepas qué pensaste del escenario, qué pensaste del evento en sí, de la producción. ¿Qué piensa Natasha Bolívar de ese sello de Bogotá? Ojalá que no se pongan celosas las otras temporadas, los otros años, pero creo que fue mejor. Ay, mira. El escenario fue un espectáculo, desde el comienzo hasta el final. Gracias a ustedes, gracias a vos TV por coronar a la reina y pues me encantó todo. Creo que en otros países van a tener también muchos celos. Bueno, tu abuelita estuvo también ahí. Sí, mi abuelita Isabel González de Riamba y ella vino desde Miami porque ella también se fue para Miami y regresó y ahorita se va a mudar conmigo para acá, a Nicaragua. Ella estuvo súper contenta, es algo... increíble que tengo a mi abuela todavía a mi lado, tengo mucha suerte, gracias a Diosito, somos tres generaciones ahora porque mi abuela, mi mamá y yo, y la verdad que ella siempre me ha dicho que siempre fui su reina y que me dio gracias que aquí estoy representando a Nicaragua. Bueno, a los futuros pretendientes de Natasha van a tener que conocer a la abuelita antes, así que se la vamos a presentar también Osma la entrevista ese día en el Teatro Nacional Rubén Darío, a ver qué dijo la abuelita de Natasha Bolívar. Ahora nos honra con su presencia la abuelita de la reina nicaragüense Natasha Bolívar, quien es un pilar fundamental para este triunfo. Ella nos confesó de manera exclusiva que como amuleto de buena suerte guarda un rosario que usted le obsequió. Cuéntanos esa anécdota. Bueno, ese rosario era de mi mamá y entonces yo se lo pasé a ella cuando era mi primera nieta, empezamos a rezar juntas y cuando fue creciendo se lo regalé para que tuviera un recuerdo bonito y tuviera suerte en su vida y bueno, parece que ya se rió. Ahora estamos en Nicaragua, acaba de ganar la belleza nicaragüense. ¿En algún momento usted dudó que su nieta iba a ser Miss Nicaragua? No, yo sé la lo que es una muchacha muy positiva, muy inteligente y muy dedicada a todo lo que se emprende a hacer. Dicen que las abuelitas quieren más que las madres. ¿Qué nos podría confesar de Natasha Bolívar que nosotros no sabemos? ¿Cómo es la reina fuera de cámaras y en casa? Una gran nieta, una hija excelente, hermana, tiene un montón de cualidades. Una muchacha muy buena, con un gran corazón. Muy linda. Y ahora apoyarla para Miss Universo. Apoyarla y darle gracias a Dios por todo este éxito que ya está logrando. Gracias, muy amable y de esta manera. Muy bien.
Bien, bueno, por ahí teníamos. ¿Un rosario? Sí, un rosario que me dio y lo anduve todo el tiempo en todos los ensayos. Ajá. Y hasta el momento que nos teníamos que poner, salir. Sí, pero también se puedo tomar un ratico de agradecer y darles un gran beso a mi team Nastasha, el equipo Nastasha, a Jocelyn, a Marlita, a Ima y a Jessie Shakira. Gracias por todo, no solo desde la competencia de Miss Nicaragua, pero desde otros certámenes que yo he estado, siempre me han apoyado, me quieren mucho y yo también las quiero. Gracias, gracias, gracias. Qué bien. Bueno, pues aquí está el saludo de Nastasha para todos sus seguidores en Twitter y bueno, toda la gente que le ha apoyado. Realmente creo que eso es el producto, no necesariamente solo de una cadena televisiva, de una empresa, de un concurso, sino de mucha gente que cree en vos y que tiene todas las esperanzas puestas en que en Miss Universo nos vas a representar. ¿Ya tienes alguna estrategia planeada de lo que vas a hacer desde que cuando llegué a encontrarte en ese hotel con las otras candidatas del mundo? Mi estrategia es ser Nastasha Bolívar. ¿Esa ha sido siempre? Siempre. Siempre ha sido mi estrategia. Es que yo no voy a cambiar, voy a ser auténtica. Yo soy una persona muy transparente y pues y siempre lo he notado que he llevado a Nicaragua en mi corazón y que la quiero y van a ver que, como dije varias veces, que lo tengo que seguir diciendo porque sí lo vamos a lograr. Esa corona de Miss Universo va a estar aquí en la casa de Nicaragua. Definitivamente, Nastasha, mostraste que Nicaragua va más allá de las fronteras que todos nos imaginamos. Definitivamente hay que abrir más la mente y saber de que somos capaces de lograr muchas cosas. Tenemos la capacidad de llegar hasta donde querramos. El límite lo ponemos nosotros mismos. Si nosotros decimos no podemos, no vamos a poder. Si nosotros decimos sí vamos a hacerlo, yo puedo llegar a otro lugar, yo puedo sacar a mi Nicaragua adelante, pues también lo vamos a lograr. También puedo decir algo rápido. Claro, claro. Todo lo que usted quiera. Esta es tu casa. Sí. Ay, vamos. Quiero mandar un saludo muy grande a las otras candidatas. Las extraño. Me hacen falta estar aquí sin ellas. Gracias por siempre apoyarme. Y las quiero mucho, mucho, mucho. Y yo sé que las vamos a ver muy pronto. ¿Hiciste buenas amistades? Muy buenas amistades con muchas de las tablas. Qué bueno. Bueno, muy bien. Entonces, felicidades. Estaremos pendientes nosotros de todo lo que hagas ahora con esa corona de Miss Nicaragua. Nastasha Bolívar con nosotros en De Sol a Sol. Les damos un fuerte aplauso para despedirla. ¡Woo! Muchas gracias y felicidades nuevamente, Nastasha. Gracias. Seguimos con más. Vamos con gusto. Nastasha, felicidades. La mejor de la suerte en este año. Bueno,